hola. Buen día. Ya, pues. Este es el hangar del Grupo Aeronaval de Talcahuano, perteneciente a la Armada de Chile, quienes desde 1993 se encargan de resguardar los mares de la región del Biobío y además del monitoreo en situaciones como incendios. El día de hoy vamos a hacer un salto al agua en el sector de Arauco, es el inicio del periodo estival, y para lo cual vamos a simular un rescate en cercanías de costa. Vamos a hacer con el helicóptero Dofan y la dotación de rescate, que está compuesta por dos naves de rescate, dos pilotos y un mecánico. Va a haber una víctima con una embarcación que va a estar en el agua en el sector del Golfo Arauco y vamos a llegar nosotros a hacer el rescate. Pero antes de esta charla, así es como se preparó el equipo para afrontar la misión. ¿Quién va a hacer con la isla? Sandro, ¿tú sigues con la isla? Ya, perfecto. Ya, vamos, al helicóptero. Soy el cabo primero, litoral maniobra, nadador de rescate, Sandro Esteban Reyes Béjar. Me desempeño en el grupo aeronaval Talcahuano. Y nosotros estamos aquí para acudir a las emergencias marítimas de la zona. La mayoría de los naves de rescate que somos a nivel nacional estamos preparados para acudir a emergencias en rompientes, en mar abierto, donde se dan embarcaciones. Todos tenemos las condiciones como para operar y las dotaciones vivimos entrenando, ya sea el capitán de la nave, piloto y nave de rescate. Siempre estamos operando, saltando el agua, manteniendo la mantención de eficiencia. Y todo eso para salvaguardar la vida humana en el mar. Este es el helicóptero que nos llevará sobre el Golfo de Arauco. El HH-65 Dofan regresó de un sobrevuelo tras una emergencia en Contulmo, lo que implica que tanto la carga del combustible como nuestro abordaje al vehículo se hará sin que el rotor se detenga. Elemento primordial para hacer el rescate, que es nuestra aeronave Dofan. Sin la integración de la humano-máquina no podríamos lograr nada de los rescates que realizamos día a día en la región del Biobío. Ya se escucha el sonido del motor, el helicóptero acaba de llegar al recinto del grupo aeronaval de Talcahuano y nosotros ya tenemos que ir rápidamente a subirnos para iniciar nuestro vuelo. Bueno, ya estamos dentro del helicóptero, estamos prontos a despegar ya para vivir lo que va a ser este simulacro de rescate en alta mar. Así iniciamos nuestro vuelo. Este ejercicio lo vamos a hacer en tres fases. La primera fase es que vamos a insertar a los nados de rescate, por lo cual vamos a llegar a hacer un vuelo estacionario con el helicóptero, más o menos de 20, a 20 pies, de entre 5 y 6 metros del agua. Los nadadores van a saltar y después nosotros vamos a salir a vuelo. La siguiente fase es la extracción de la víctima. ¿Ya? Vamos a ocupar la grúa de rescate del helicóptero para sacar a los dos nadadores con una víctima. ¿Ya? Ahí vamos a hacer dos corridas de grúa. Primero va a subir un nadador de rescate con la víctima y después va a subir el siguiente nadador de rescate solo. Y después vamos a dejar a la víctima en un sector de la playa para la cual pueda ser evacuada hacia un centro de salud más cercano. Yo soy el teniente segundo José Miguel Cortés Salín, soy el piloto de helicóptero del Grupo Aeronaval Talcahuano. Mi función como piloto es desde helicóptero hacia adentro. Desde el helicóptero hacia afuera y a cargo de la misión y el rescate está el comandante aeronave. Y para eso hay una sinergia y un trabajo en equipo, en donde no solamente yo puedo hacer el rescate solo. Yo necesito mi mecánico, yo necesito mis naves de rescate
y por eso es fundamental el trabajo en el equipo y la sinergia que tengamos a bordo. Soy el sargento segundo mecánico electrónico en radares Manuel Fagundes Urrutia, capitán de aeronave del Naval 57. Mi función primordial es mantener en óptimas condiciones la aeronave para la operatividad de las diferentes versiones cual tiene la aviación naval. En realidad todos los días aprendemos algo nuevo, ¿ya? Como mi especialidad, bien lo dije, electrónico en radares, pero también cumplimos funciones de mecánico, electricidad, y por lo mismo nos vamos capacitando todos los días. No nos quedamos solamente en una especialidad, siempre y cuando nos vamos especializando en las diferentes ramas que tiene la Armada en realidad. Como le explicaba el piloto, el teniente Cortés, él se preocupa de la seguridad de vuelo y yo me preocupo del cumplimiento de la misión, de todas las aristas que tiene, no solamente volar, sino que lo que domina su entorno. Por otra parte, es fundamental para nosotros el trabajo en equipo, ya que si uno de nosotros no cumple bien su función, el rescate no va a poder ser posible o vamos a cometer algún error y vamos a ocasionar un accidente. Esto es solo un simulacro. Representa lo que sucede en la vida real. Profesionales que arriesgan sus vidas para ayudar en el territorio marítimo. Nada queda al azar. Indicaciones clave desde todos los horizontes.